Chicos, amigos, hoy va a ser un día muy especial. Amigos, va a ser Navidad. Yo no he celebrado en este evento tan feliz, pero en esta vez voy a celebrar con ustedes. Espera, Cookie, apenas estamos en 12 de diciembre. Está comenzando a nevar y va a entrar el invierno. Y faltan 13 días para Navidad. Oh, he anunciado muy temprano a ustedes. Voy a esperar 13 días para que sea Navidad. ¿Ustedes dijeron la Navidad? Yo quiero celebrar este evento muy especial para convivir con ustedes la pasión del nacimiento del niño Jesús y que Santa nos trae regalos. Y hasta intercambiar regalos a unos de mis amigos que los quiero intercambiar para ellos. Hestia, ¿usted quiere celebrar la Navidad también? Tampoco no has celebrado ni siquiera Karuta. Karuta vino a conocerme antes de adoptar a Kirby y tú me viniste a conocerme cuando Kirby, Keru, Kouko, Rika y Sanae fueron a la playa y nosotros tú y yo fuimos a pasear en los cuendos y de Condamiel y no quiero conocer. ¿Qué hace que te conocí? Que tus amigos fueron a la playa y a Karuta también la conociste. ¿Puedo estar con Eru a ver en la televisión? Pues sí, puedes ver televisión con Eru. Eru, ¿qué ves? Estoy viendo Nonon Biyori, donde Hotaru-chan va a presentarse en la clase. Espero que es un buen anime muy entretenido. ¿Qué hacen, chicas? Hola, Kirby. Este y yo estamos viendo Nonon Biyori. ¿Quieres ver con nosotras a ver el episodio 1? ¡Claro que sí! Voy a ver con ustedes este anime. ¡Pinche perro, el hornito renco! ¡Oh, será mejor que me oculte aquí! ¡Sí, si no el maldito! ¡Voy a poner en marcha mi plan! ¡Sí, aquí me ocultaré! ¡Solo espero que pinche perro, el hornito renco no me encuentre! Hola, ¿quién habla? Hola, Rika, soy Karuta. Solo yo quería llamarte por teléfono, que quiero visitar a tu casa para conocerla y a tus amigos también. Claro, Karuta, puedes visitar a mi casa. Ahí voy a estar en unos 5 minutos, cuando se acabe el video de los locos cerneurines. Ok, ahí te veo ya. Karuta, ¿a dónde vas a ir? Voy a ir a la casa de Rika para conocer a sus amigos. Ah, vas a conocer a Sanae, Yuta, Chinka, Kumin, Satone, la hermana de Rika, la madre de Yuta, Tufi, el perro de Rika, Kikusuke y Yumeja, las hermanas de Yuta. Es que eres nueva en Locuendo City y no has celebrado la Navidad con nosotras. Debes de conocer nuevos amigos en Locuendo City y conocer a los amigos loquenderos de Chinka. Lo sé, es que te había conocido desde que jugábamos en el parque. Ya quiero conocer nuevos amigos en Locuendo City y volver a estar con mi amiga Ririchi Yotsuraki desde unos años que no la veía tanto. No debo de ser tímida. Ahora debo de ir porque faltan como 3 minutos. Bueno, hasta luego, Karuta. Muy bien, como es diciembre, hay que trabajar en la fábrica de juguetes para regalar a los niños y estar trabajando en la oficina para realizar llamadas de algunas personas que me dejan a cargo por algo. Señor, hay alguien que quiere visitarte. Santas Nieves, hay alguien que va a visitarme. Posiblemente será Tom Nook, Gilla o alguien sea. Hola, ¿quién eres tú? Hola, Santa, soy Hestia, la novia de Gilla, y vine a dejar unas cartas para usted. Oh, ¿vas a entregar unas cartas para mí? Espero que son de Gilla y sus amigos. Sí, están las cartas de Gilla, de Kirby, de Lira, de Happy, de Jake, de Pinkie Pie, de Ru, de Ato, de Karuta, de Cookie, el perro de Gilla, y de mí. Te voy a entregar las cartas que hicimos mis amigos, Gilla y yo. Y quiero entrar a tu casa para visitarte y ver la fábrica de juguetes que están fabricando los gatos duendes. Claro, puedes entrar en mi casa. Ahí verás la fábrica donde trabajan los gatos duendes. Y también puedes estar en mi oficina. Gracias, Santa. Voy a conocer lo interior de tu casa.
No te preocupes, amiguita, yo te llevaré a mi casa para que estés a salvo. Muchas gracias, señor. Soy Rengen Isauchi. Tengo 10 años y estoy abandonada. Ayúdame a conseguir un lugar para poder vivir. Claro que te voy a ayudar. Te llevaré a mi casa para que puedas vivir conmigo. ¿Y qué haces con una campana y una bolsa con un dibujo de una estrella? Estoy pidiendo limosna para que alguien me adopte para vivir en una familia feliz. Ah, ¿estás pidiendo limosna para que alguien te adopte? Yo te puedo adoptarte. Te daré una bolsa de 100 loquen dólares para aceptarte el trato. ¿Sale y vale? Sí. Ok. No fue nada, recoge tus cosas para ir. ¿A quién engaño? Yo detesto a las organizaciones de las Naciones Unidas. ¡Adelante! ¡Está abierto! ¡Ah! Este debe ser Lilla. Hola Lilla, ¿cómo te fue en el paseo? Hola Ato, me fue bien en mi paseo. Y miren que encontré una niña abandonada por el medio del frío que estuvo en la calle. Esta niña se llama Rengen Isauchi. ¿Una niña extraviada? ¿Cómo pudiste encontrarla? ¿La habías adoptado como una hija? Apaga un momento la radio, Ato, y ella nos quiere contar lo de la niña que fue adoptada. Hace mucho tiempo, que estuve buscando unos regalos para el intercambio de regalos, vi a esta morrilla que estuvo tocando una campana mientras estaba pidiendo limosna para que alguien la adopte. Esta morrilla estaba abandonada, y yo, le di una bolsa de 100 loquen dólares, y ella me aceptó el trato, y la adopté como una hija. ¡Qué ingenioso eres, Lilla! ¡Ya vas a tener matrimonio con Gestia! Te felicito, muchacho, así se hace. Ahora ya tenemos un nuevo miembro de la familia Lilla. Y así podemos convivir nuestra amistad de la magia de la Navidad. Muy bien, amigos, hay que empezar a decorar la casa con adornos navideños. Y no olviden de poner el árbol navideño, para que Santa que nos deje nuestros regalos. Y hablando de eso, ¿en dónde están Karuta y Gestia? Karuta se fue a la casa de Rika para que conozca a sus amigos, y Gestia se fue a la casa de Santa para visitar y dejar que envíe nuestras cartas para Santa. Y Cookie sabe escribir. ¿En serio? ¿Cookie sabe escribir? Si es un animal, ¿cómo pudo escribir en el idioma de los humanos? Gilla, recuerda que soy un perro parlante. Tú me pusiste el nombre Cookie, que se dice literalmente galleta en inglés, y me dio la magia del poder que tengo el cerebro de los humanos, que soy súper inteligente y que puedo hacer como yo quiera. Oh, no sabía que tienes el cerebro de los humanos. No me he dado cuenta que pudiste hablar mientras te puse tu nombre. Tufi, el perro de Rika no habla. Porque es un perro normal y natural, y tiene el cerebro de un perro. Y sin más preámbulos, hay que empezar a decorar la casa y poner el árbol navideño. Escuchen todos, hoy vamos a comenzar nuestra ceremonia de regalos. ¿Quién va primero? Yo, señor.
Soy muy bueno en participar en esta ceremonia. Ok, Harry, tú eres el primero en empaquetar un regalo. Y ustedes dos, Larry y John, ustedes etiquetarán los regalos. Santa, ya tendré que ir a mi casa. No quiero quedarme mucho, y luego Gigi va a estar preocupado que yo no estoy en mi casa. Santa Nieves, ya te has cansado mucho de visitar en mi casa. Mejor vete para tu casa, y con cuidado, que no te agarre el frío. Así que nos vemos pronto, Hestia. Ahí le mandas a Gigi mis saludos. Gracias, Santa. Sayonara. ¿Cuándo regresarás? Hasta que sea Navidad. Qué bonito les quedó decorado el mural de la entrada principal de mi casa. Ojalá que Gigi y mis amigos han adornado mi casa y hasta también han puesto el árbol navideño. Qué bueno que pusieron el árbol navideño. Y hay corazones de adorno para dar un toque de Navidad. Espero que Santa me va a traer mi regalo. Tengo mucho sueño. Gigi y mis amigos están dormidos. Y esta niña está en mi casa. Eso lo veremos mañana. Hestia, tanto que no te veía desde 6 horas. Ya deberías de irte a dormir, porque mañana es un nuevo día, y falta poco para que sea Navidad. Es tarde. Es que fui a visitar a la casa de Santa, para enviar para Santa nuestras cartas, y me quedé un rato a ver cómo fabrican los gatos duendes los juguetes, y he platicado con Santa en su oficina. Perdóname, caga Santa. Él me obligó a ir a la casa de Santa. Claro que te perdono. Gigi te tenía preocupado en dónde estabas. Ya ve a dormir. ¿Me puedo dormir con usted? Sí. Hola Tom Nook, necesito que comprar un regalo para Hestia. Porque el intercambio de regalos de la Nochebuena va a ser a las 6 de la noche. Buenos días, Gigi, enseguida voy a traer un objeto para que puedas regalarle a Hestia. ¿Y el intercambio de regalos va a ser en tu casa? Sí, va a ser en mi casa.
Ok, pero yo no voy a estar en tu casa, porque voy a celebrar la Navidad con mis hijos, Tommy y Timmy. Y a las 8 de la noche, voy a cerrar el supermercado de Mukwei. Estoy pensando si Hestia va a querer una figura de Madoka Kaname, una muñeca de peluche de Umaru Roma, otra muñeca de peluche de Rika Furude de Higurashi no Naku Koro ni, o no sé qué le voy a regalar. Tom Nook, quiero dos muñecas de peluche. Una de Umaru Roma y una de Rika Furude. Ah, ¿quieres dos muñecas de peluche? Enseguida hola. Las traigo. Hola Doraemon, ¿cómo estás? Hola Yeya, estoy bien. ¿Y qué milagro estás haciendo en el supermercado? Estoy comprando un regalo para Hestia, para el intercambio de regalos de la Nochebuena. ¿Quieres ir a mi casa para celebrar la Nochebuena conmigo y mis amigos? Está bien, voy a celebrar con usted la Nochebuena. ¿Y en qué horas va a estar tu posada de la Nochebuena que está en tu casa? Va a ser a las 6 de la noche. Ok. Así que nos vemos al rato, Yeya, y tendré que comprar unos torrefakis. Ok, hasta después, Doraemon. Te veo a las 6. Aquí las tienes. Esta muñeca es parlanchina. Solo la aprietas en la panza, y tiene diferentes frases, y sonará así. Es perfecta. Y a ver, si la pruebas la muñeca de Rika, ¿y qué pasará si sonará así? Bueno, la otra muñeca no habla. Solo chilla. Si la presionas en la panza, y sonará así también. También es perfecta. A Hestia le va a encantar mi regalo. Me las llevo las dos. Ah, ¿estas quieres regalarle a Hestia? También se puede juntar dos o más objetos en un regalo. Como el ingenio de Hefkar que regaló todos los muñecos de Freddy Fazbear Pizza para Rise. Su avatar femenino. Entonces, si compras un muñeco de peluche, costará 20 loquen dólares. Si compras dos muñecos, costarán 40. Muchas gracias Yeya, que tengas una feliz Navidad, y próspero año nuevo. De nada Lu, igualmente a ti. Hasta pronto Lu. Escuchen todos, vamos a intercambiar regalos. Kirby, tú primero. Bueno, como a Shane le gusta la música clásica, tuve que regalar un nuevo instrumento musical. ¿Un cello? Es lo mejor que he tenido un instrumento musical nuevo aparte de mi violín. Así voy a formar mi banda de orquesta de música clásica y épica. Y me toca regalar a Atom. ¿Una pelota de básquet? Ah, por favor, no me atrajo la atención de jugar básquetbol. Solo sé jugar fútbol, y gracias por la pelota que me regalaste, Jake. Ahora sigo yo de regalarle a Happy. ¿Un pescado plateado? Justo lo que quería para mi colección de pescados. Sigo yo de regalarle a Karuta. ¿Una paleta de caramelo con una estrella? Ahora es mi turno de regalar a Aru. Un videojuego de Karuno Tamenikane Wanaru para Game Boy. Muchas gracias, Karuta. Eres mi mejor amiga. Espero que este juego va a ser divertido. Ahora me toca regalarle a Cookie. ¿Un oso chillón de juguete masticable? Muchas gracias, Cerutazo. Este es mi primer juguete. Ahora me toca regalar a Rende. ¿Una muñeca de peluche de mi amiga Natsumi Kochigaya? Tanto he extrañado mucho a mi amiga. Es que mi familia me abandonaron cuando no les hice caso a mis padres ni a mi hermana. Ya no volveré a ver a mis amigas. Solo estoy con ustedes para vivir y protegerse de mí. Muchas gracias, Cookie, por el regalo que me regalaste. Ahora me toca de regalar a Gilla. Gilla, este regalo es para ti. Super Smash Bros. Para Nintendo 64. Muchísimas gracias, Renge, por regalarme el nuevo videojuego para mi Nintendo 64. Ahora sí, Hestia, te tengo un regalo para ti. Dos muñecas de peluche. Una que es Umaru Roma y la otra es Rika Furude. Me gustan mucho estas muñecas, Gilla.
Muchas gracias. Ahora regalaré a Tagasan un ramo de rosas. ¡Qué bonitas! Muchas gracias, Hestia. Ahora voy a regalar para Lyra un regalo. Una pizza berry, eso es perfecto para dar a mis Pokémon de sus alimentaciones. Ahora lo último que voy a hacer, voy a regalar a Kirby. ¿Un GameCube? Justo lo que quería para jugar en Super Smash Bros. Melee. Gracias por invitarme en tu posada, Lyra. Ojalá que convivamos en nuestro banquete de Nochebuena. No fue nada, Doraemon, si vamos a convivir en nuestro banquete. Antes de convivir, primero hay que rezar. ¿Qué mierda pasa aquí? A ver, ¿qué le pasó a Santa cuando se cayó de nuestra casa? ¡Hey! ¡I like this game! Santas Nieves, un misil atravesó mi trineo y luego me caí y mi trineo se está incendiando y mis pobres renos están inconscientes de levantarse. Y todos mis regalos se me perdieron. Gilla, ¿me ayudas a buscarlos y repartir los regalos para la gente de Loquendo City? Claro, sí te voy a ayudar. Antes de ayudarte, voy a apagar el fuego que se está incendiando en tu trineo y llevar a los renos dentro de tu casa para que se alivien. Muchas gracias, Gilla. Si no sabes cuál persona que debes de regalarle, te voy a dar mi lista de los nombres de las personas que me pidieron los regalos. Muy bien, amigos, hay que buscar los regalos de Santa y repartir para la gente de Loquendo City que pidieron. Y aquí tengo la lista de los nombres de las personas que me dio Santa. Y hablando de eso, ¿qué le pasó a Santa? Santa se cayó del cielo y se estrelló a nuestra casa. Un misil se atravesó en el trineo y explotó. Por eso Santa nos dio el trabajo para ayudarlo. ¿Y qué hay de mi regalo? ¿Dónde está mi regalo? No quiero que unos vándalos roben mi regalo y tengo mucho miedo que los ladrones van a secuestrarme. No te preocupes, Hestia, todo va a estar bien. Nos vamos a ir a mi guard estar porque Apto va a reparar el trineo de Santa y que Hati cure a los renos. Chicos, creo que vi un regalo en donde está en un puente. ¿En serio? ¿Hay un regalo perdido en donde está encima de un puente? Vamos a checar ahí abajo. En los cielos cuajados de estrellas que ya es noche. ¿Se supone que es este regalo que está en el puente? Sí, este es lo que encontramos. A ver, déjame ver el nombre que le pertenece a este regalo. Se me hace que es de Ninten. Ninten, el niño que ha salvado la tierra en Poliana, vamos a entregar su regalo. Muchas gracias, señor, por darme mi regalo. Y hablando de eso, ¿por qué no vino Santa? Ninten, Santa se cayó del cielo y estrelló y chocó en mi casa. Un misil atravesó entre el trineo de Santa y explotó. Y mis amigos y yo tuvimos que hacer el trabajo de Santa para entregar los regalos para la gente de Loquendo City. Santa te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo y Día de los Reyes Magos. Ah, Santa se cayó del cielo y estuvo herido. No lo sabía, Sorilla. Igualmente te deseo una feliz Navidad, próspero año nuevo y Día de los Reyes Magos también. Muy buen trabajo, muchachos. Les felicito que han entregado todos los regalos para la gente de Loquendo City. Ahora ya me siento mejor, mis renos también, y mi trineo fue reparado. Muchas gracias, Santa. Nosotros te deseamos una feliz Navidad, un día de los Reyes Magos. De nada, igualmente les deseo una feliz Navidad, próspero año nuevo y Día de los Reyes Magos. Ahora ya me voy, porque tengo trabajo que hacer, a entregar todos los regalos de Navidad a la gente de Loquendo City. Adiós, y buena suerte para ustedes. Siempre vamos a estar en tu corazón.
Bueno, mis amigos y suscriptores, feliz Navidad, próspero año nuevo 2016 y Día de los Reyes Magos. Hasta la próxima y que se cuiden bien. Muy bien amigos, ya vamos a celebrar nuestra posada.